Para conocer la vida de los santos con las hermanas trovadoras de la Eucaristía. En este día las puertas del cielo se abren para llenarnos de bendiciones. Cada vez que pensamos en Dios y dejamos que nuestro corazón lo busque, estamos por un momento en el cielo. Demos paso a este paseo celestial, abriendo las páginas del catálogo divino para conocer más vidas de los santos. Los santos que se veneran en nuestra iglesia hoy, 7 de marzo, son Santas Felicidad y Perpetua, mártires. San Ardón Esmaragdo, presbítero. San Eubulio, mártir. San Gaudioso, obispo. San Juan Bautista Nam Chong Sam, mártir. San Pablo de Prusa, obispo. San Pablo el Simple, abad. Santa Teresa Margarita Reddy, virgen. Beato Leonidas Fedorov, obispo y mártir. Y beatos mártires Juan Larque, Juan Ireland, presbíteros, y Germán Gardiner, laico. El día de hoy conoceremos a un santo coreano que dejó un alto cargo en el gobierno por ser coherente con su fe y dio su vida por no renegar de su fe. Él es San Juan Bautista Nam Chom Sam. Corea es uno de los pocos países del mundo en donde el cristianismo fue introducido por otros medios que el de los misioneros. Durante el siglo XVIII se difundieron por el país algunos libros cristianos escritos en chino, y uno de los hombres que los leyeron se las arregló para ingresar al servicio diplomático del gobierno coreano ante el de Pekín. Buscó en la capital de China al obispo y de sus manos recibió el bautismo y algunas instrucciones. Aquel hombre regresó a su tierra en 1784, y cuando un sacerdote chino llegó a Corea 10 años más tarde, se encontró con que le estaban esperando 4.000 cristianos bien instruidos, pero sin bautizar. Aquel sacerdote fue el único pastor del rebaño durante 7 años, pero en el año 1801 fue asesinado, y durante 3 décadas los cristianos de Corea estuvieron privados de un ministro de su religión. Existe una carta escrita por los coreanos para implorar al Papa Pío VII que enviara sacerdotes a aquella pequeña grey que, sin embargo, ya había dado mártires a la iglesia. Esa era la situación cuando nació Juan Bautista Nam Chom Sam. Juan Bautista nació en el año 1810 en Chungju, Corea del Sur. Luego vivió en Seúl, ciudad en la que permaneció toda su vida, llegando a ocupar el cargo de camarero del rey. Desde muy joven emprendió la carrera de administración pública y a los 39 años llegó a ser gobernador. Era una persona muy docta, conocía el chino y por su familia era de origen noble. Había desempeñado el cargo de mandarín de forma tan prudente y discreta que había concitado el amor del pueblo, a lo que contribuía su humildad y modestia personal. Pero su conversión al cristianismo le hizo mal visto por numerosos miembros de la corte. Pronto le resultó difícil conciliar la fe cristiana y su alto perfil, por lo que renunció a sus cargos y se dedicó a enseñar la lengua coreana a los misioneros extranjeros y la literatura china a los hijos de altos funcionarios. La muerte, en el año 1864, del rey de Corea, Chiang-Song, trae nuevos motivos de inquietud a los cristianos. El poder cambió de manos hacia una de las familias más poderosas y del partido anticristiano. Pero, por otra parte, había también motivos de esperanza. Luego de muchos años de actividad misionera y mucha sangre derramada, las conversiones eran cada vez más frecuentes y el pueblo miraba a los cristianos con menos prevención. Las circunstancias políticas eran delicadas. Rusia estaba prácticamente incursionando ya en el territorio coreano y reclamando del gobierno tratados comerciales que Corea no podía ni quería conceder. Algunos cristianos de palacio concibieron la idea de enviar una carta al regente, ofreciéndole mediar ante los misioneros franceses para que ellos a su vez
mediaran el auxilio político-militar de Francia contra Rusia. A raíz de un ataque de la Armada rusa en el año 1866, buscaron la mediación de Juan Bautista ante las autoridades francesas. Por circunstancias ajenas a él, no pudo llevar a término su misión. Resuelto el problema, algunos oficiales gubernamentales se sintieron ofendidos porque se había pedido ayuda a un cristiano y decretaron el exterminio de los católicos. En la primera carta que Juan envió al regente, este no intervino, pero Juan Bautista quiso reencauzarlo por medio de una segunda carta donde ofrecía la ayuda de los misioneros. Su propio padre, cristiano también, le previno de que podría costarle la vida, como efectivamente fue. Lo cierto es que el regente, al recibir la segunda carta, lo llamó y se mostró complacido e interesado en la propuesta de ayuda y comprometió a Juan a que consiguiera la venida del obispo a la ciudad y solo cuestionó de la fe cristiana que no tuviera un culto a los muertos. Sin embargo, la simpatía e indiferencia del regente había sido parte de una estrategia para hacer bajar la guardia a los misioneros y tenerlos en Seúl, donde podrían ser capturados con más facilidad. Mientras tanto, los espías lograron que el 23 de febrero el obispo y los presbíteros fueran apresados y tratados brutalmente. Juan Bautista estaba en ese momento de viaje, sin embargo, también fue apresado. Los nobles promovieron su captura e interrogatorio, en el cual se le pedía sobre todo que diera los nombres de los cristianos. Al negarse, primeramente fue encarcelado y luego atormentado de diferentes maneras. Por su parte, el obispo y los tres sacerdotes recibieron torturas y fueron interrogados hasta que el 7 de marzo fueron los cuatro decapitados y sus cuerpos expuestos como escarmiento. Aunque Juan Bautista no estaba con el grupo, fue decapitado también el mismo día, casi a la entrada de la ciudad. Se negó a apostatar y se mantuvo firme en la fe, por lo que fue condenado a muerte, sentencia que él mismo suscribió. Fue decapitado en Seúl el 7 de marzo de 1866. Devotamente invocó los nombres de Jesús y María. Fue beatificado en el año 1968 por San Pablo VI. Y fue canonizado en 1984 por San Juan Pablo II junto a 103 mártires coreanos. Una de las grandes características de San Juan Bautista Nam fue la búsqueda constante de la coherencia. Su sentido del honor estaba basado en actuar siempre en la línea de la verdad y la honradez. Por eso no se detuvo ante la renuncia de sus altos cargos, con tal de no actuar presionado por el qué dirán de la gente, y atento a buscar primero el agrado de Dios. Por ello, hoy también estamos todos invitados a construir nuestra vida con toda coherencia, para vivir la serenidad y la libertad del dominio propio y la honestidad. Oremos juntos pidiendo esta gracia. Señor, me entrego a ti y quiero vivir mi vida en coherencia con lo que me has enseñado en los evangelios, en tu palabra, en tus mandamientos, en tus enseñanzas, en tus gestos y en tus acciones. Ayúdame a vivir fielmente para ti, Dios, en cada instante de mi jornada. Déjame ver la verdad y en tu luz encontrar la luz. Ayúdame a saber enfrentarme a las pruebas por mi fe, aceptando el sufrimiento y siendo consciente que la recompensa en el cielo superará infinitamente los problemas de esta vida. Amén. Una persona coherente es una persona confiable. A su sombra, los que comparten su vida sienten confianza, pues su honradez despierta seguridad y hace que broten las mejores actitudes de quienes los rodean. La coherencia hace que reflejemos el cultivo de las virtudes cardinales: paciencia, justicia, templanza y fortaleza. Esas virtudes permiten que la persona actúe libremente y al mismo tiempo que lo que haga sea del agrado de Dios,
Por ello su presencia transmite paz. Por ello es fundamental que como cristianos seamos coherentes y nos consideramos instrumentos de paz en las manos del Señor y personas de bien. El crecimiento espiritual, precisamente, se encarga de llevarnos a mejorar aquello que dificulta nuestra coherencia. No dejemos de crecer en el Espíritu y vivamos la libertad a través de la coherencia en nuestra vida. San Juan Bautista Nam Chom Sam, ruega por nosotros.